Bueno, voy a ponerle gasolina a la moto, que ya le hace falta. Y de paso me compraré algo en la gasolinera. Vaya, pero si es Gustavo, voy a ver qué quiere. ¡Hey Gustavo! ¿Qué tal todo? ¡Hola Santiago! ¿Qué tal? ¿Te pillo ocupado? No, que va. He venido a ponerle gasolina a la moto. ¿Cómo que a la moto? Yo te recomiendo que mejor tengas coche. Siendo futbolista es lo mejor, para evitar disgustos. Que en cualquier caída tonta te puedes lesionar. Ya, bueno, eso es verdad. Tengo que decirte que soy muy buen piloto, así que dudo que me caiga. Bueno, haz lo que quieras. Bueno, Santiago, creo que te habrás dado cuenta de que estamos en el mercado invernal. Ya, evidentemente. Bueno, pues han llegado ofertas por ti. A ver, dime, ¿qué ofertas? Me han llegado dos ofertas de la Premier. Una del Wolves y otra del Aston Villa. Son ofertas muy interesantes. Eso sí, no te aseguran el sitio como titular. Evidentemente jugarías en el primer equipo. Interesante. A ver, la verdad es que estoy cómodo en el Dortmund. ¿Te han dicho si la siguiente temporada voy a jugar en el primer equipo? A ver, todavía no. Es un poco pronto. Cuando termine la temporada me van a decir. Y a ti también, por supuesto. Vale, pues prefiero quedarme aquí. Total, ya estamos a mitad de temporada. Prefiero cambiar de equipo si es que cambio ya en verano. Vale, pues nada. Voy a rechazar las ofertas. Así que nada, ya hablaré contigo próximamente. Vale, Gustavo. Venga, Santiago, cuídate. Igualmente. Bueno, pues nada, vámonos a casa. Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos al modo carrera jugador con Santiago Guerrero. Y bueno señores, en este episodio terminaremos la temporada con el filial del Borussia Dortmund, con el Borussia Dortmund 2. Como habéis visto, a Santiago le han llegado ofertas para marcharse del filial del conjunto alemán, pero ha decidido terminar la temporada con el Dortmund 2. ¿Por qué? Pues bueno, porque básicamente ya para lo que queda de temporada quiere quedarse, además con esa esperanza de poder estar en el primer equipo la próxima temporada. Bueno señores, empezamos regular este episodio perdiendo 2-0, ya lo comenté en el episodio pasado, pero es que tenemos un equipo que da para lo que da, no da para mucho, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, da para mitad de tabla y si eso, los 10 primeros puestos, ¿eh? No tenemos ni mucho menos una de las mejores plantillas de la tercera división. Como veis, 17 goles lleva Santiago Guerrero en 25 partidos con el Dortmund 2 y es sin duda alguna, al menos para mí, el mejor jugador de la tercera división alemana. Y por eso mismo despertó el interés de equipos de la primera inglesa, de la Premier League, del Wolves, del Aston Villa, es decir, interesa al menos a los equipos de las grandes ligas. Bueno, partido en casa, está repleto el estadio. Desde que Santiago empezó a destacar, la gente empezó a ver más al Dortmund 2. ¿Por qué? Porque ya se ven venir algo. Ya se ven venir que Santiago puede marcar época. Por cierto, estuve leyendo los comentarios, ¿de acuerdo? Porque os pedí un mote para Santiago, vi bastantes, y todavía no me decido. Uno me dijo que le pusiera el frijolito. No le voy a poner ese, ¿vale? No le voy a poner ese mote, pero yo creo que ya para el siguiente episodio, en este caso ya para la siguiente temporada en otro equipo, mejor que el Dortmund 2,
ya hay que ponerle un mote. Mientras tanto está en tercera, bueno, no pasa nada si no tiene, pero ya después, en un equipo más grande, en un equipo que compita por cosas ya medio importantes, ahí tiene que tener un mote, hombre. O sea, como gran jugador que tiene que ser, como mínimo tiene que tener un mote. Cristiano Ronaldo tiene el bicho, Leo Messi la pulga, entre muchos otros. Como mínimo un mote tiene que tener Santiago. Bueno, como veis, este partido lo ganamos de una manera bastante tranquila. Hay encuentros que directamente pues nos cuesta una barbaridad y no terminamos ganando. Hay otros que nos sale todo. Me gustó mucho, mucho, mucho este gol que metió Santiago porque fue complicado. Recibió la pelota, le estaba ganando el defensor un poquito lo que era la posición y acabó definiendo a trompicones al palo derecho del portero de una gran manera. Bueno, nada, terminamos el partido 4-0. Como veis, Santiago Guerrero, el máximo asistente de la tercera división alemana. Es que, ya os digo, Santiago no solamente mete goles, que los mete y a pares, también asiste. Es que es el mejor jugador de la tercera división alemana. Y yo creo que lo normal es que el Dortmund acabe ascendiendo a Santiago. A lo mejor no lo hacen, a lo mejor dicen, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos bastante con Haaland y con Malen, así que no queremos a Santiago en el primer equipo ya. De no ascenderlo, Santiago se va del Dortmund, es decir, puede aceptar esa oferta del Wolves, del Aston Villa e irse en verano a la Premier League o a otro equipo. Pero otra temporada más en el Dortmund 2 no se va a quedar porque está demostrando que es el mejor de largo de esta tercera división alemana. Es que hay que pensar que ha pasado de ser una de las joyas de León en primera mexicana a estar en tercera alemana, que es verdad que la tercera alemana es exigente, pero está demostrando que es el mejor y de largo. Bueno, pues nada, 1-0, el Dortmund 2 que parece que está despegando poco a poco. Pero ya os digo, hay partidos que se nos dan muy bien, hay otros que directamente parece que es imposible que ganemos. En este encuentro pues nos sale todo, bueno, o parecía que nos salía todo porque aquí nos mete un gol tremendo este equipo. Como comenté en el anterior episodio, de verdad, o sea, el 80% de los equipos de la tercera alemana, es que ni siquiera voy a decir el nombre porque entre que es muy complicado y que no me lo sé, no lo voy a decir. Algunos sí me lo sé, como el 1860 Múnich, por ejemplo, ¿no? Entre alguno que otro, el Victoria Berlín y tal. Pero de normal no me sé los nombres de los equipos de la tercera alemana. Bueno, como veis, Santiago es el máximo goleador también de la tercera división alemana. Es máximo goleador y máximo asistente. Ya os digo, es el mejor jugador de la tercera alemana. Y creo, señoras y señores, que tiene que estar en el primer equipo la próxima temporada. Bueno, nada, en este partido contra, creo que es el Victoria de Berlín, empezamos perdiendo. Bueno, os estoy poniendo los partidos más o menos interesantes. Hay algunos que simulo, evidentemente, hay otros que los juego y no los pongo porque no me han parecido interesantes. Sea como sea, me gustó mucho este gol por la jugada, jugada muy directa. Es que realmente os tengo que decir una cosa, y es que el filial del Dortmund juega como el Dortmund, es decir, en defensa un desastre, pero arriba hay cositas muy, muy interesantes. En este partido es curioso, pero acaba sustituido Santiago. Tras esta jugada, que fue tremenda de Santiago, y que su compañero es que tenía todo para meter gol, pues Santiago se va sustituido. Es raro esto, porque normalmente o entro desde el banquillo o juego el partido completo. Y aquí salgo a falta de 4 minutos para el final. Bueno, cuanto menos curioso, por eso lo dejé, ¿no? Porque no estaba muy cansado tampoco y tal. Ojo, este sí es el Victoria de Berlín, perdón. El anterior no sé cuál era, realmente, es que disculpad, pero hay muchos equipos de esta división que es que no me conozco, evidentemente, señores. Bueno, pues nada, aquí jugada, bueno, pase muy bueno a Santiago, la carrera espectacular, pero la acaba fallando en el último momento. No era tan fácil porque era con pierna izquierda, es diestro, el portero le achicó muy bien el espacio. Bueno, pues nada, pelota para Santiago, el Dortmund 2 que está muy bien en este partido, o eso parece. Jugada de ataque del conjunto alemán, del filial del Dortmund, y entrada terrorífica por detrás, que evidentemente es merecedora de tarjeta roja, por Dios. Ya Santiago ha forzado bastantes tarjetas, ¿eh? O sea, primera temporada en el fútbol alemán y ha forzado varias tarjetas, y ojo porque esta es la segunda
la segunda expulsión que provoca Santiago en este partido. No pongo todas las amarillas que provoca Santiago, pero provoca bastantes, ¿eh? Y faltas ya ni os digo. Segunda roja en la primera mitad. Y ojo porque, bueno, lo que se viene ahora es surrealista también. Bueno, con dos menos el Victoria Berlín. Y ojo, porque minuto 52, segundo tiempo, el Falcao de Hacendado, que crea una jugada y acaba en un gol tremendo del Victoria de Berlín. Bueno, señores, el FIFA 22 es surrealista, de verdad os digo. Bueno, o sea, dos menos y nos meten gol. A ver, que es posible, evidentemente, pero bueno, con dos menos nos empiezan ganando ellos, pero en el minuto casi 67 Santiago mete, creo que es su primer gol de cabeza en sí, en su carrera, ¿no? En su carrera como profesional. Buen centro, gran remate y bueno, el Victoria Berlín con dos menos. A ver, partido surrealista, ¿no? Porque empezamos, dos rojas en contra, bueno, en contra para ellos, a favor nuestra. Empiezan ganándonos con un gol impresionante, que esto ya es el pan de cada día en el FIFA 22. Bueno, aquí Santiago que se la da a su compañero, creo que este, no me acuerdo del nombre, lo tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Bueno, sea como sea, remontamos el partido, es que ya con dos más, sobre todo en el segundo tiempo, los espacios que dejan son increíbles, ¿no? Porque al final, pues bueno, la máquina no se encierra, ¿no? Cuando está con uno o dos menos, al menos en este partido, vaya. Bueno, nada, juega el Dortmund 2, se están defendiendo con tres, nosotros atacando con todo el equipo prácticamente, y aquí Santiago, que es que mete un gol espectacular. Pero espectacular, es verdad que estaban con dos menos, pero se lleva a dos de una manera brutal. Por cierto, esta celebración está siendo casi la habitual de Santiago esta temporada, ¿no? Que no sé qué significa, pero bueno, él sabrá. Me gustó mucho el gol, cómo se los llevó, cómo definió. Bueno, gol precioso, gol crema, es crema este gol, es un gol muy muy bueno. Bueno, pues nada, remontamos este partido, es que faltaría más no haber ganado este partido con dos más. Todo el segundo tiempo. Bueno, este gol fue muy bueno. Es verdad que el Victoria Berlín ya estaba pues con la mente en el vestuario, porque estaba ya el partido terminado, es decir, metemos en el último minuto, ya de hecho pasado el tiempo de descuento. Sea como sea, pues bueno, 4-1, acabamos goleando al Victoria de Berlín y un partido, la verdad, muy entretenido para el espectador. O sea, dos rojas, empieza ganando el equipo visitante con un golazo tremendo, con dos menos. Bueno, sea como sea, pues nada, acabamos ganando este partido remontando con un gol tremendo. El tercero del Dortmund 2, que es el segundo de Santiago, creo, un gol espectacular, ¿no? Cómo se lleva a esos dos futbolistas del Victoria de Berlín. Y hat-trick para Santiago, que esta temporada la va a terminar como el máximo goleador de la tercera alemana, salvo sorpresa. Que bueno, como veis, estamos en mitad de tabla. Es que ya os digo, es decir, muchos partidos los hemos pinchado, el equipo no da para mucho. A ver, es el Dortmund 2, tampoco tiene muchas aspiraciones. Ascender a segunda alemana, a lo mejor, pero bueno, ya os digo, tampoco es prioridad aquí, ¿no? Estamos en el Dortmund 2, pues básicamente como trampolín, ¿no? A otro equipo de Europa mejor, es decir, ya el objetivo para la siguiente temporada es estar en primera alemana, en primera de España, de Italia, de... Bueno, una primera, una buena primera división, ¿de acuerdo? Es decir, ya en tercera alemana vamos muy sobrados. El equipo no, pero Santiago sí. Bueno, muy buen gol este con pierna izquierda. Entonces, bueno, a ver, el ascender a segunda o no, pues tampoco es algo que vaya a cambiar los planes de Santiago. Por cierto, muy bonito el pase a Santiago, que después acaba asistiendo. Es que ya os digo, Santiago aquí podría haber tirado, pero dice no, yo miro por el equipo. Y bueno, y aquí pues le da el pase a su compañero, que acaba metiendo el segundo tanto de el Dortmund 2. Y bueno, pues nada, aquí nos recortan. Bueno, sea como sea, pues este partido lo acabamos ganando. Y bueno, como dije, ¿no? Esto de llegar al Dortmund 2 es... bueno, al Dortmund en sí es... Primero, al Dortmund 2 para intentar llegar al primer equipo. 25 goles, ojito, con los goles que ha metido Santiago esta temporada por el momento. Todavía queda un partido más, a ver si llegamos al récord, que es 27 goles en... O sea, según esto, según el FIFA, ningún jugador ha metido más de 27 goles en tercera alemana. Es decir, con 3 goles, con un hat-trick en este partido, superamos el récord y con 2 lo igualamos. Bueno, estaría bien despedirnos del tercera alemana contra un rival encima muy histórico, el 1860 Múnich.
metiendo 3 goles o 2 y superando o igualando el récord del que más goles ha metido en tercera. Empezamos metiendo nosotros, muy buen gol de Santiago Guerrero. Y ya os digo, al final lo de llegar al Dortmund 2 ha sido para intentar llegar al primer equipo y, o bien, en este caso, para irnos a otro, ¿no? Porque al final, estar en la cantera del Dortmund es un escaparate también para llegar a otro equipo mejor. ¡Gran gol! Me encantó este gol. Parece que no, pero me encantó los recortes, cómo se metió en el área. Muy buen gol de Santiago Guerrero, que está a un gol. Bueno, ya ha igualado el récord y está a uno de superarlo, ¿no? Igualmente ya con igualarlo en primera temporada en el Dortmund 2, ni tan mal. Bueno, y el Dortmund 2, fiel a la filosofía del Dortmund, del primer equipo, defendiendo horriblemente mal. O sea, en la vida real defienden mal y aquí pues no son menos, ¿no? En fin, nos meten en el 60 y algo y en el 82, pues nada, como Pedro por su casa. Que también os digo una cosa, es decir, la máquina mete unos goles. Es que lo dije en el episodio pasado, que aquí tenemos a un Roberto Carlos, o sea, en cada equipo. Es impresionante cómo le pegan aquí los jugadores. Empatamos el partido, el resultado es lo de menos. Al final estamos en mitad de tabla, no iba a cambiar mucho la cosa. Nuevamente MVP del partido para Santiago. Y ahora vamos a los premios de la temporada, señoras y señores. Bueno, nada, última reunión con el vestuario, última reunión de Santiago con sus compañeros en el Dortmund 2. ¿Por qué? Porque ahora pues, se van de vacaciones, termina la temporada. Igualamos el récord de goles en tercera, ni tan mal, oye, primera temporada en Europa e igualamos el récord de goles, siendo de un equipo que está en mitad de tabla. Bueno, ¿y por qué digo que nos despedimos? O sea, porque es la última reunión con el Dortmund 2. Porque ya la próxima temporada o estamos en el Dortmund, en el primer equipo, o estamos en otro equipo directamente, ¿vale? Bueno, el mejor jugador de la tercera división, evidentemente, ¿quién iba a ser si no? Santiago Guerrero, señores. Que al final, pues oye, máximo goleador, máximo asistente. En un equipo, ya os digo, de mitad de tabla, que si fuera el primer, el mejor equipo, pues es fácil meter más goles, existir más. Pero es que siendo de un equipo de mitad de tabla, oye, chapó, la verdad. Bueno, en el equipo de la competencia, en el equipo de la temporada, Santiago evidentemente está elegido. Bueno, como veis, no estamos entre los 8 primeros. Estamos, como veis, en el puesto número 11, undécimos, con 51 puntos. Típico equipo de mitad de tabla, hemos encajado una burrada de goles, 63, ¿eh? O sea, increíble. Hemos metido muchos, pero hemos encajado otros muchos más. Bueno, 27 goles a favor, bueno, 27 goles a favor, 27 goles de Santiago en 38 partidos, muy buenos números, el segundo máximo goleador, el Falcao de marca blanca, el Falcao de Hacendado. Y bueno, aquí tenemos a Santiago como máximo asistente, 4 asistencias le saca al segundo. Gran temporada del mexicano. De verdad que ya está pidiendo a gritos estar en un equipo de primera alemana, de primera italiana, inglesa, de lo que sea, pero en primera. Bueno, como veis, aquí tenemos los números de Santiago, pero quiero que veáis todo lo que ha subido. 14 de media, señoras y señores, ha subido Santiago Guerrero con el Dortmund 2. Y es que lo comenté en el episodio pasado, esto que han puesto nuevo, que han quitado lo de los entrenamientos, es decir, antes subías, ¿no? Seleccionando un par de entrenamientos para subir determinados atributos y ahora lo han cambiado por puntos y tal, y bueno, los vas asignando tú, y bueno, la verdad es que así se sube mucho más rápido, ¿no? 81 de media, 81, o sea, 18 años, 81 de media, una locura, señores. Bueno, muchos goles, muchas asistencias. Bueno, sea como sea, señores, en el siguiente episodio veremos qué pasa con Santiago Guerrero. ¿Irá al primer equipo del Borussia Dortmund o por otro lado se va del conjunto alemán a otro equipo, en este caso de primera? Siempre de primera inglesa, española, alemana inclusive, o pues otra primera importante de Europa. Así que nada más, lo dejo por aquí. Como siempre digo, recuerda suscribirte al canal para no perderte ningún episodio de esta serie ni ningún vídeo en general. Recuerda seguirme por Twitter y por Instagram si quieres saber cuándo hay nuevo episodio de esta serie. Nada más, espero que estéis todos muy bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós.